¿Qué onda, Belcas? Disculpa, hermano. Mira este verga, güey. Por acá, cabrón, ¿qué estás haciendo? Ah. Chingado, madre, chinchilla. ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué pedo, padrinos y padrinas, hermosos, chulos, preciosos? El día de hoy estoy con mi twin, Brian López. Brian López. Vamos a romper. El día de hoy vamos a tronar pecho. Vamos a estar haciendo dos videitos. Uno en el canal de Brian y otro en mi canal. Vamos a reventar pechito. Si quieren saber qué rutina vamos a hacer o algo diferente, vayan a ver el video de Brian en su canal. Pero va a ser una rutina mamalona, para que se bombeen las tetas y puedas sacarte una fototeta. O sea, tienes que tener más tetas que tu morra, güey. Eso es legal. Bueno, vamos a decir qué rutina es, pero es de alguien. Entonces tienen que ir a verlo. Ajá, tienen que ir a verlo en el canal de Brian. Es una rutina legendaria, alguien que les va a gustar. Así que se los olviden chequear el otro video para que vean la rutina completa como es también. Agarren sus palomitas, papitas, o si son fit, un pollito, güey. Vamos a darle. Agárrense la palomita. Agárrensela. Bueno, en este tronando vena, padrinos, pues vamos a estar haciendo pecho. Brian va a poner la rutinita el día de hoy porque pues también me estamos grabando para su canal. Y como van a estar pocos días aquí relativamente, pues vamos a aprovechar para matar los dos videos de una. Vamos a empezar con bench press. Vamos a empezar con un mayor número de repeticiones y lo vamos a ir reduciendo. Entonces, reducimos repeticiones, aumentamos peso. Vamos a reventar la machine. Recuerden que lo que importa es el focus que le des y el estrés que le des al músculo. Y no importa si haces muchas repeticiones o pocas repeticiones, tienes que tronar vena al 100. Mente músculo, güey. Conéctalo, siéntelo, víbralo. Los zumbidos, los aleteos y los chasquidos pueden atraer la atención de las hembras. Los huevos de Pascua de San... Cállate los cinco, cabrón. Ya van dos veces que me vienes a acosar al gimnasio, güey. Bueno, primer set, empieza Brian, 15 reps. Para los que no saquen al Charlie, güey, es mi tocayo. Desde Venezuela, pa. Siempre me confundo con estos dos vatos porque los dos tienen acento acá. Chimba. Chimba y chimbo es verga acá en México. Sí, güey, sí, real. Pregúntale, güey. Chimbo es verga, ¿no? Chimbo es verga. Sí. Mira, ahí está. Comprobado en cámara, güey. Chimbo es verga. Chimbo es, o sea, la mondá. Ajá. Chimbo, la verga. ¿Y en Venezuela, güey? ¿Qué es? 1500. Vamos a tronar chimbo el día de hoy, güey. Para que vean qué pedo. Eso pues, primer set, vamos a hacer nomás dos platos, o sea, un plato cada lado de 45, 15 reps para calentar. Yo de hecho nací en el útero de mi jefa, yo ya estaba cargando un plato, güey. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 15. O sea, 15. Ah, 15, güey. Ya, los que hacían uno más. Sí, quiere hacer más, güey, porque de eso se trata. Claro. Me quiere ganar el día de hoy, me quiere vencer en el tronando vena. Sí, hace 15, yo hago 16. 16 y medio, por si vamos. Güey, se vienen, se aproximan 17. ¿Ya saben qué rollo? Hemorroides en el hoyo. Así como tú cumpliendo 15 años de anoche. Así, ah, cierto. El agarre de la muerte, güey. 5, 6, 7, 12, 13. 14, 15, 16, 17. Cabrón, se hizo la 17, ya pensé yo que estaba jodiendo. Yo dije que iba a ser 17, güey. Que es lo que tenemos que hacer, güey. No, ya las otras sí le voy a dar igual, güey. 25 para poder hacerlas bien y ya con dos platos sacar las 8. Arre. Y así le subimos más. Digo, yo cargo nada más 25 libras por lado, pero vamos a hacerle caso a Brian. Porque hoy me fue un buen pre-workout. ¿Cómo dijo? ¿Qué está diciendo ese vato? Está explicando su desayuno. Un desayuno súper anabólico. Mediterráneo. 12 scoops de proteína y dos donas. Y un Monster para la cafeína, la energía. Ah, tú también comiste dona hoy, ¿no? Ay, ¡no es cierto, güey! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Ay. Si no han visto el video de un día en mi dieta, ahí sale mi desayuno. ¡Chupo! ¡Ah, te chingué! Total Twins. Nada más que estamos con los dos sponsors. De este lado. Y de este lado, güey. Mira, uno. Dos. A veces siento que Chinchilla me está grabando hasta el piojo, güey, porque está así el vato con la, así, la cámara aquí así. ¿Qué estás gritando, güey? Ok, vamos a respetar el conteo de reps. Vamos a hacer 10 esta vez. No vamos a tratar de competir, vamos a tratar de hacer la rutina. Un día muy bonito, la verdad. Muy buen clima para tronar vena.
tronar nalgas también, pero pues eso depende de ti, güey. No todos podemos tronar nalgas. O sea, yo sí, pero no sé ustedes. Ah, no se crean, güey. No, no. 10 reps facilito. Como si nada. 2, 3, 4, 5, 6, bien, 7, 8, 9, 10. Fácil. Fácil. Bueno, ahora vamos a subirle. Dos platitos por lado. Algo bien, algo decente. Un peso bueno, ¿no crees tú, Chinchilla? ¿Tú puedes sacar este peso? ¿Sí? Fácil. Este peso, güey, no es nada. Se levanta, hace acá un bench, tres platos, easy. Y luego se viene a grabar, güey. ¡Chao, chao! Tienes que escupirle, güey. Míralo, güey, no mames. Esto va a ser un clip legendario, güey. Mira nada. Oh, se escuchó, se sintió. Claro, bien lubricado, tú sabes. Fácil, güey. 8, 2, easy. 3, 4, dale, dale. 5, tú puedes. 6, venga. 7, una más, una más. Salen corto, salen corto. Con todo. Poder. Ah, me fácil, güey. ¿Te quieres portar cachonda? Entra porque entra, pa. Ok, después de esa cochinada, vamos a proceder a levantar el cochinero. Vamos a hacer 8 reps. Esto es lo que yo llamo ser tu propia motivación, güey. Ustedes saben. Vamos, facilito. Una, fácil. 2, 3, 4, 5, fácil, vamos. 6, 2 más. 7. Ah, no, relajado. Relajado. Cuando lo lubricas, lo levantas. Claro, definitivamente. Enveriza. Corren a toda la raza del gimnasio, güey, por andar lubricando las máquinas. Ahora vamos a hacer el cuarto set, que vienen siendo 6 repeticiones. La vamos a hacer 10 nomás. ¿Sí o qué? 10? 10 primaveras. Ahí está. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. ¡Achú! Escúpele, escúpele. Ahí va. Lubrica. Lubricamos. ¡Ah! Se puso nasty el pedo. Entonces esta va a ser cuando sacamos... 6, ¿no? Son, sí. 6 y luego 4. 4 le metemos 25. Va. Sacamos 4 con ayuda, sí, obvio. Sí, con spotter. Sí, pensar con un número del 1 al 10 entre los dos. A ver. ¿Del 1 al 10? Sí. ¿Del 1 al 10? Va, a ver. 1, 2, 3, 5. ¡Cabrón! ¡Ah! No, güey, esto ya... Es la telepatía, tú sabes, la telepatía. No nos creen que hablamos mentalmente, pero exacto, así lo decimos, güey. Si nos ven callados, que estamos hablando así, pura telepatía. Digo, ¿pero crees que necesitamos ayuda o no? Yo creo que un poquito para... Ah, que pedo, es mi carnalito, güey. Para los que ya no lo conocen, los que no lo conocen, el canal de Brian. Dame este vato, güey, nada más viene a cagar el palo, güey. Sí, viene a interrumpir, ya se va a quedar ahí. Sí, no sé, güey, ¿por qué no sigue viendo? Yo no sé. Que con lubricación todo es easy. Todo es posible. Ajá. Y con pepino también, no se olviden de eso. El pepino de Daddy, todo es posible. ¡Qué pepino! No, 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 el pepino que se... No, no, pero el pepino que se come, Daddy. Ahí está. Madre, no, me jodas. Sí. Le dio hambre, le dio... ¿Vamos a dejarla ahí? Dale. 1, 2, 3. Solo. Fácil. 2. Fácil. 3. Venga. Venga, venga, venga. Otra. Dale, dale, tú puedes. Arriba, arriba. Eso, verga. Ah, se vieron sabrosas. Definitivamente la lubricada sí funciona. Pero lo importante es el pepino de Daddy. El no, pepino... está diciendo. El pepino de Daddy, todo es posible. 1, 2. Ahí. Listo. Ya fue. 1, 2. Fácil, una más. Vamos. Ah, no, re fácil. Una más, una más. Excelente. Vamos. No. Súbela, 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 súbela. Excelente. Necesito un pepino. Un gran pepino. Ay, cabrón. No, y ahorita empecé bien verga en esta serie. Y luego como a la quinta fue de que...
a cabrón. Así de que, a cabrón. Igual, yo siento las dos primeras como que fácil y ya después como que... Pero ¿sabes qué me dolió? Me dolió el bíceps. ¿Te dolió el bíceps? Sí, a ti no, no sé, güey. No sé. Oh, a lo mejor por lo que ayer hicimos la... A mí me duele un poquito el brazo. ¿Se te duele? Sí, maybe. Tanto jalón, trabaja el bíceps también. Tanto jalón, pero... ¡Qué jalón, güey! ¡Qué jalón! No, ese jalón, el jalón de, tú sabes, la bolea, la bolea. Sí, no, sí. Primero pepino, después jalón, no, ya van a decir... Con razón, ayer bajé por algo de comer anoche, güey. Escuché a un sandungueo bien duro en el cuarto de Brian, güey. Y faltaba un pepino. Va, venga. Esta es la última serie en bench plano. La última. Cuatro, vamos a necesitar ayuda aquí, la neta. Dale, ayúdame a sacar la primera. Dale. Uno. Dos, tres. Solo. Vamos. Venga, venga, venga. Uno. Dale, dos solo. Solo. Venga. Una más. Última. Arriba, con todo. Sube, sube, sube. Va a ser un cabrón. Por el facto de ser gemelos, la fuerza se nos acaba, güey. Al mismo tiempo. Exacto. Son ventajas, güey. La cosa es que cuando se me acaba la energía a mí, él me la transfiere así por telepatía. The Bluetooth device. Una repe más porque no iba a sacar una. Y me duele la teta. Fuimos. Solo, vamos. Una. Vamos. Con todo, con todo. Todo, todo, todo. Súbela, súbela, súbela. Vamos. Una más, una más. Vamos. Pues, empuja, 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 empuja. Excelente. Hell yeah. ¡Hala! Fuck yeah. Sí, qué macu. Ya que se sintieron medio pesadas, vamos a darle la de ñapa. Una más. Dos Dijera. Platos, ¿no? Va, tú dices. Dos platos al fallo, las que más podamos sacar con dos platos nomás de cada lado. Va. Voy yo a ver cuántas me puedo sacar, por lo menos unas 8 o 10, mejor dicho, al fallo con dos, con... Ayuda, chinchilla. Ayuda, chinchilla. Ayúdame. Dale, venga. Uno. Dos, tres. Venga. Venga, venga, venga. Solo. Arriba, arriba. Dos más. Venga. Arriba, arriba, arriba. Última. Arriba. Venga, te sigo. ¿Puedes? Se mamó este vato, güey, qué pedo. Esas fueron cabronas. Sí, güey, te mamaste. Se mama Brian, güey. Yo dije, le va a bajar a un plato, güey, para terminar la serie. No, dos platos. Pues a chingar a su madre. Primero. Listo. Fuimos. Fácil. Dos. Tres. Cuatro. Fácil, vamos. Cinco. Let's go. Sí, vamos a sacar unos dos más, unos dos más. Let's go. Una más, una más. Fácil, fácil, fácil. Una más, una más. Cuidado a este lado. Una más, una más. Empuja, 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 empuja. Solo, solo, solo. Ok. Verga, güey. Me ardió hasta el fundillo. No, sí quemó. Me arde la tecla. No más. Toing, 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 toing. Chinchilla. Tome unos vergazos, güey. El troquero locochón con Pautamarindo y le va. Siento que arranco la carretera. Me pueden ver la cercana. La solitaria. Ah. Es bien piqui, güey. Es bien piqui, no con cualquiera. Es medio mamona. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tú qué pedo? ¿Qué? ¿Es medio antisocial o no? Sí, es medio antisocial. Sí, es medio antisocial también. Sí, es difícil. Así debe ser, güey. Ándale, es difícil. Así tiene que ser, ¿sí o no? Sí, no, es muy tóxica. Exacto. Si no, tienes que tener... Ajá. ¿Cómo, güey? Te tienes que mamonear un poco, güey. Claro. Tienes que saber qué es la indicada. Si no, exacto. No corremos en chanclas con cualquiera. Sí, no con cualquiera. Es decir, ninguno de los dos, güey, o sea... ¡Ah! ¡Ah! ¿Gemido? ¿Qué? ¿Qué le das al gemido del 1 al 10? Tú que eres experto en gemidos. ¿Otra vez? Ahora vamos a hacer inclinado con mancuerna. Pero acá son 4 sets nomás. O 4 sets, repeticiones de 10 para la primera, 8, 6 y 4. Eso es lo mismo. Okay. Vamos incrementando el peso y le bajamos las repeticiones. Y vamos. Ya pues, la última se agobia, digamos,
¿Cómo se llama acá? Excelente, me gusta, me agrada, me palpita. Excelente. Ok, aquí vamos a hacer inclinado con mancuerna. Vamos a empezar con 80, 90, 100 y 115. Si sale, yo al chile 115 la vez pasada creo que lo intenté y no salieron. Y ahorita, como le di pecho con Daddy y Axel antes de que llegara Brian, lo traigo un poco jodido, entonces no traigo tanta fuerza, pero no soy culo. Entonces lo voy a intentar. Pero al chile no prometo que me salga. La neta, siendo honesto, sí, lo siento cansado. Vamos a ver. Venga. Fácil, venga. Uno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy fácil. ¿La de ñapa? Claro. Once. Chapita. Esa onceava ya fue por mamón, güey. Esa fue por restregármelo en la cara, güey, yo creo, ¿no? Siguiente serie. Esta va por los padrinos, porque en fuerza andamos. Ellos cagada. Yeah. Facilito. Fácil. 6, 7, 8, vamos. 9, 10 y la de ñapa, la de ñapa. Ah, no, relajado. Suavecito. A mí lo único que me restregan en la cara es un buen culo. Ah, es pedo, no. No, no, no. Yo nigga by that paper. Yo nigga by that paper. Easy, easy. Arriba. Venga, venga, venga. Vamos, no, fácil. Venga. Una. Dos. Cuatro. Venga, venga, venga. Dos más. Una. Dos más, dos más. Con todo, poder. ¡Hola, verga! ¡Agárrense! ¡Pero de esta, perros! ¡Porque sigo yo! ¡Sí! A ver, güey, vamos a ver si salen las de 90, güey. Sí me siento medio puteado, ¿no? En palabras coloquiales. No sé si se entienda, güey, allá en Colombia, Venezuela, ¿no? Eso es que se entiende un poco, güey. Me siento chimbodo. ¿Cómo verga se dice, güey? ¿Cómo diría? ¿Puteado también en Colombia? ¿Puteado qué? O sea, me siento puteado. Como que me siento... No. No, puteado. Nosotros decimos mamado. ¿Mamado? Sí. Pues eso ya me siento, güey, hijo de su perra. O sea, si gente de Colombia ve mi YouTube y digo de que me siento bien mamado, van a decir, se siente bien jodido el vato. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo. Chingado, güey. Anda mamado en todos los sentidos. Mamado de mamado. Mamado de mamado. No, entera, no, mamado de cansado. Facilito, con toda. Fácil. Dos, vamos. Tres. Cuatro. Cinco, tres más, vamos. Seis, dos más. Siete. Ocho, fácil, fácil. Hell yeah. Facilito. Facilito. No te culés, güey. No te culés. Yo le dije, bótasela en el pie a él. Acá yo controlo el... Mancuerna control, güey. Tú sabes qué pedo. Somebody call an ambulance. But not for me. Venga, venga, venga. Easy. Paro, vale.
No, pues si el gemelo ocupa ayuda, yo ocupo ayuda también, ¿no? ¡Su perra madre, pendejo! ¡Cálmate! ¡No los dejes caer! Me voy a concentrar. Un pepino. No metas eso en mi cabeza, güey, por favor. Bueno, vamos. Con toda. Fácil, yo te ayudo a la primera. Fácil. Listo, vamos. Seis facilitos. Una. Dos. Tres, fácil. Cuatro, let's go. Dos más, dos más. Vamos. Una más, fácil, let's go. Una más, arriba, 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 arriba. Ah, no, excelente, papá. Bota eso, pum. Esa es la temblada más fachera que he visto, güey. ¿Te va a tocar? Con la música. Que lo que no saben, güey, es que yo la agarro, güey. Remo, lateral, güey. Ay, no, qué rayados estamos. Chingada madre. Brian va a empezar con... Bueno, va a empezar, güey. Es la última serie, le va a dar con 110. Yo voy a intentar los 110, pero al chile, como les dije, mi fuerza la siento fulminada. Pero vamos a hacer lo posible, ¿ok? Porque no soy un culo, no soy una perra llorona. Mama ain't raised no bitch. Mamá no crió una perra, entonces... Pues ya saben, tengo que cumplir con ustedes primero que nada. Venga. Tormenta electrónica. Esa no me la sé, pero vamos a bailarla. Vamos, todo es mental, vamos. Ojalá fuera mental, güey, lo siento en el pecho. Chingado. Facilito. Venga. Let's go. Uno, dos, tres. Largo, pum. Uno, dos. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Una, fácil. Dos. Un más. Tres, fácil, fácil. Una más. Go. Vamos. Empuja, empuja, empuja. Solo, solo, solo. Vamos, vamos. Solo, solo. Ahí. A la verga. Bueno, padrinos, vamos con el siguiente motherfucking ejercicio. Va a ser crossover, ¿verdad? Crossover. Crossover, sí. En polea alta. Va a ser de arriba hacia abajo. Nos vamos a aventar 4 o 3 sets. Nos damos 4. 4. 4 sets. Sí, porque está tranqui. Son como de 12 reps lo máximo. ¡Sali, vale! Dale, pues, vamos a darle, güey. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Mira, pelo tijera. No, pelo tijera. Un, dos, tres, tira, pelo tijera. ¡Hijo de la... En esta esquina, con 500 kilos de pura verga. Dejémosle, yo creo que 60. 60, 60, 60, 60 es algo bien, algo en esto. Espérate. Ahora sí. ¿Te gusta eso, perra? ¡Hola, verga! Cabrón. No, güey, ya. Me excedí, güey. Es que le tienes que hablar sucio, güey. Te faltó eso. Dile algo sucio, güey. Mira, dile algo sucio. Aflójate, perra. ¡Ah! A ver, ahora sí, ahora sí. Ah, se sintió bien. Sí, ahora sí. Es que ahorita estaba empezando. Se sintió cochino. Ahora sí. Venga, venga. Dale. Una. Dos. Tres. Venga. Cuatro. Easy, güey. Demasiado fácil. ¿Mande? Yo sé contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llego hasta el 13 para decir que entre más me la mamas, más me crece. Palabras y barras, son puras barras aquí, güey, la neta. Ya no sé cuántas lleva, ves, pendejo, no me distraigas. Voy 10, voy 10. Voy 10. Vamos a hacer 12, ¿no? Dale. 11. ¿Nada más? Es cri cri. 12. Venga. Fácil. Todo, suave, todo. Suave, suave. 3. 4. Aquí cada vez que... Subimos, tratamos de estirar todo el pectoral y apretamos. Un segundo. Hasta abajo. 11. 12. Este vato se saca sus chistes de la libreta de chistes de primario que... Ah, sí, cierto, te la presté, ¿no? ¿Te quieres portar cachonda? Entra, maldita perra. Ahí está, güey. Esa perra no entra. ¿Cómo tienes? Ahora sí. A ver, háblale mal. Entra, háblale, maldita sucio. Perra. Dile groserías.
Ya la escupí, la lubriqué, no quería entrar. Se me olvidó que toca hablarle mal. Eso es que es lo que le falta a la gente, güey. Entender que a veces tienes que lubricar las pesas para que puedan entrar. Exacto. Chido. Se estaba equivocando de hoyo. Sí, se está. Sí, güey. Te equivocaste de hoyo. Me equivoqué, ocho. Un tip que yo sé que viene por parte de los dos es que si quieren tener unas tremendas tetas así, chichotas. ¡Chichotas así de grande, chavo! Una pinche chichotas bien grande. Tienes que darle la parte alta del pecho, puro pecho superior. Si le das puro pecho superior, güey, no importa, o sea, sí importa lo de abajo, güey, pero si desarrollas un buen, o sea, sí, sí importa, entrena lo chido, machín, para que dures, pero yo no, güey, que la clave para que esté un pecho bien estético es entrenar la parte superior. La parte superior, esa es la clave, definitivamente. Cuando hicimos el primer cool up, este vato me preguntó sin saber, güey, sin saber, dijimos un tip de pecho, fue el mismo, entrenar la parte superior. Y le he estado entrenando un vergo parte superior, me mejoró un vergo el pecho, sí, en comparación de antes, güey. Antes lo tenía como que así, como un pinche corto San Juan. Yo era bien, como que bien plano de pecho y empecé a meterlo más al incline en la parte superior. Ajá. Y el pecho mejoró definitivamente, sí, demasiado, se ve mucho más inflado, más 3D. Sí. Demasiado. Sí, como que ese es el tip clave para, sí, todos los gym bros ahí que están. Porque es la parte más difícil para desarrollar, güey. Para crecer, exacto. No, y aparte cuando traes tu tank top o tu camisa, tu wife beater, se ve bien verga, güey, que resalte la parte de arriba del pecho. Un pecho de gorila, ¿sí o no? Sí. Pura fototeta. Mira nomás. Buenas, buenas. No me ven porque mis chichis están demasiado grandes. Vamos a moverlas. King, Donkey Kong. Ah, vamos a bailar así, güey. ¿Vas? Vamos a ver. Bien, bien troncos, güey. Desfasados, güey. Ya van a sacar los memes. Sí, güey, ya sé, güey. Ni la pinche telepatía, güey, sí, funcionó ahí. Ok, ahora va Brian, iniciando. Ahora sí está pesadito, ¿eh? Sí. Sí va a tronar la tetita. Ahora sí tronó la tetita. Y la máquina. Y probablemente la máquina también. Venga, venga, Brian. Dale, 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 cabrón. Venga. Easy. Está pesado. Venga, cabrón. Cierlo, cierlo. Ya sé qué hacer. Eso. Dale. Claro que sí, viejo. Vamos. Dale, dale, dale. Venga, venga. ¿Aguantas? Tú dices, tú faltan dices. Faltan dos. Uno más, uno más. Tú puedes. Aquí no solo aprenden a decir mamadas, sino a darlas. Digo, no, no, no. Cuando pasa eso, cuando le metes mucho peso en los crossovers, que alguien se ponga atrás de ti y te haga como que el soporte con ya sea el antebrazo o así, güey, o con las manos, te ayuda un chingo a sacar más peso. Ah, ¿me trajiste uno? Ve, güey, no mames, güey. ¡Ah! Hoy te voy a comprar 5 pepinos. Solo para ti, viejo. 5 pepinos. ¡Ah! ¿Es una soda? ¡No, güey, Dani, güey! ¿Qué pasaste? Ahora son 12 pepinos. Sí, güey. 6 pepinos, yo tengo 6 también. Ah, este vato, güey. Es para que no nos sintamos mal, güey, por la grandeza de este güey. Nos trae cosas para sintalibanarnos. Sí, un poco. Una más, 15, cumpleaños, ¿te acuerdas? Fácil. Facilísimo, güey, ni pesó nada. Demasiado fácil. Vamos a darle. Último set. Vamos a sacarnos 15 como tú. Va, dale. Dale. Mi propia espalda. Dale, dale. Easy. Otra.
Otra. Última. Arriba. Puja. Te faltó hablarle sucio. Faltó la lubricada. Ah, sí, cierto. A ver, agáchate. Son las 12. Go. Empuja, empuja, empuja. Vamos, aprieta, aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Aprieta, aprieta. Empuja, empuja, empuja. Vamos. Arriba, váyanse a la verga todos. Ah, estuvo buena, estuvo buena. Señoras y señores, bienvenidos a la competencia número 1 de fuerza de antebrazos, aquí en World Gym, Monterrey. El día de hoy estamos con mi gemelo, Brian López. Brian López aquí. ¿Cuántos kilos? 192 kilos. ¿192 kilos de? En ayuno. En ayunas, padre. Sí, sí, sí. De este lado nos cargamos 300 kilos en ayunas de pura verga, güey, no más. Vamos a hacer una competencia de antebrazos. Si ustedes han visto algunos videos en mi canal, hablándole a los dos canales, aquí me pusieron un reto. Me pusieron un reto, que es, güey, tienes que, con una sola mano, jalas todo el rack y tienes que durar más, o sea, el que dure más, así, güey, sosteniendo. Con una sola mano. Con una sola mano, todo el rack. Un piedra, papel o tijera para ver quién empieza primero. Entonces, 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Vamos a poner el cronómetro aquí. Cronómetro en cero. ¿Estás listo? Estoy listo. Tan, 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 tan. ¿Qué? No voy a hablar. Sin comentarios. Sin hablar, sin hablar. Se distrae, se distrae. ¿Ya lo han hecho antes? Dos veces. ¿Dos veces? La más porque ha durado su tiempo ya. ¿Un albañil? Llevas un minuto, suéltala. Minuto y medio, suéltala. Que pura mano de pajero, mira eso. No me reí, pendejo. Así es, el que gane es el más pajero de los dos. No hay de otra. Cuando te tiemblas, que la coda seria. 16. 16. Oh, cómo me quedó la mano, güey. Ni cuando me la jalo en ayunas queda así, güey. Oh. Ahí. Ahí. Logro. 1, 2, 3. Ok. Yo voy a ser el cronista, güey, porque la neta, si hablas, te desconcentras. Es algo que me pasa muy frecuentemente. Si estos vatos me empiezan a hablar cuando estoy haciendo el ejercicio, hacen que me ría y la cago. O me cago también, de repente. Si me ven caminando así, es porque algo salió, con caldo y todo el pedo. Se frunció el fundillo. No, ya me cayó, güey. Lo voy a hacer reír a Brian, güey. Ok. Lo veo fresco, la verdad. Lo veo muy fresco. Todo es mental, todo es mental. La puñeta es mental también. Si nunca lo han intentado, deberían. A veces sobrepienso las cosas. Acá en México así le decimos cuando sobrepiensas las cosas. Puñeta mental. Venga, venga, venga. Tú puedes, tú puedes. Shit. Venga, 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 venga. Fucking mano. Sí, güey. Ya sabemos quién es el más pajero, güey. Eso, qué gonorrea, eso era demasiado, güey.
Güey, es que al final se te abre la mano y sientes que... Como que te motiva el hecho también de que cuando sabes que alguien sacó un número de que... Sí. No, güey, de que tengo Este dijo 7 y yo... Sí, güey. 7 de que... ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! Bueno, bro, ¿y buena competencia? Una buena competencia. Deberías de bajarle la paja, esto ya es mucho, güey. Chile, güey. Es la prueba de que... No, de pajeros. Vamos a hacer el último ejercicio de esta buena rutina, hermosa rutina. Vamos a hacer fondos. En esta máquina, no sé si la han visto. Está chidita. Si no, véanla, mírenla. Está chimba, sí. Gracias. Y le damos hasta acá. Que se estire. ¡Ish! Hasta abajo. Vamos a darle cuántas reps. ¿Unas 15 o qué? ¿Cómo está el peso? ¿Relajado? Sí, está sí. Bien. Salen bien. Unas 20. ¿Para empezar? 2. Vamos. 3. 4. No sé cuántas van. Yo contando 4. Ya no sé, güey. Dijiste 4 y yo. No, güey. Va como 15 y yo 3. Ya van como 15. 4. 15. La máquina. 16. 17. 18. 19. 20. Ah, no. Relajadísimo. 21, güey. 21. Se siente la fibra. Pura vena. Venga. Fácil. ¿Sí lo sientes fácil? Sí. Pero sienten bien, queman. Está chido. Coqueto, bonito. Coqueta, sí. Sí. Lárguese, perro. Venga, venga, venga. Easy. Fácil, fácil. Bueno. Good soup. Ahí va. Dale. Bien, vamos. Bien, bien, empújala. Eso. Fuck yeah. ¿Estuvieron cabronas? Efectivamente, estuvieron cabronas. Pero entre más me la mamas, más me crece, entonces estuvieron fáciles. Venga, venga. I trust in you, bro. Let's go. Fácil, fácil. Es que, güey, aquí también haces equilibrio, güey, porque esa mierda sí. Se mueve, vean. Si no tienes las patas bien estables, güey, vales cagada. Venga. Yo que tengo, o sea, tengo 3 pies, pues tengo más estabilidad. La amarré así nomás y sacamos más. Venga, venga, venga. Dale otra. No. No. Esa última estuvo okay. Cabrón. Bueno, padrinoides hermosos, gracias por estar en el video de hoy. Hasta aquí termina la rutina, termina el video y termina el tronadero de vena y de nalgas. Entonces, ¿cómo sentiste el pechito, güey? No, mira cómo quedaron las chichas. A ver, toca se mueve, una. Se mueve, ¿tú me dices? Sí, güey. ¿Se quema sí, o no se quema, güey? Se quema, ¿Se quema? ¿Sienta duro? ¿Sienta la dureza? Ah, güey, se siente acá como, que, como piedra, güey. Diablo, sí. Sí, güey. Especialmente, no, las dos están igual. Sí. Si las mueves, güey. Que tienes una muy buena teta. Ajá. Pero bueno, padrinos, eso fue todo por el video de hoy. Tronando vena con Brian López, mi twin. Ya hubo un collab atrás. Este fue el segundo. Atrás. Atrás, es el part two. Sí, para atrás, sí, pero sí. Es que bien mal pensado. Sí, güey. Este vato como que todo lo piensa mal, güey. Exacto, sí. Trae en la mente pura majadería, güey. Puro pepino en la mente. Ajá, trae puro pepino, güey. No hay pedo, nosotros también lo pensamos, pero... Pues. De vez en cuando. Ajá, de vez en cuando. No como él, güey. Seguido, no lo decimos, güey. Yeah. Pero bueno, padrinos, entonces esperen el siguiente collab. Ahora nosotros nos toca ir a Maryland a colaborar con Brian. Tiene ahí vamos que... a ir a tronar vena ahora y que ahora sí. Él nos saque a pasear, güey. Yo lo saco a pasear. Va a conocer todo el pedo, güey. Les hablo, les hablo bonito también, así como lo hablamos a los discos. Exacto. Pero a ver, ¿venden pepino ya o no, güey? Sí, venden pepino. Ah, ok, sí voy. Entonces... Extra largo, extra largo. Perfecto, güey, eso va a tener más ganancias que nunca. Si llevas a Daddy, se va a poner más grandote, güey, el triple, yo creo, güey. Escasez de pepinos en Maryland, güey. Bueno, pero entonces, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, rolen el video a su abuelita, a su papá, a su tía, a sus familiares, sobrinos, al bebé. Yo siempre digo esto, güey, para que los bebés se entretengan y nos den más views, pónganle el teléfono ahí, güey, dejen al bebé viendo todo el pedo. Se entretiene y luego cuando crezca ya vas a ver cómo tronar vena de todas las formas posibles.
se va a saber los tips para tronar pecho, para tenerlo más grande, obvio, para tener más teta que todas sus amigas ahí en el colegio, güey. Entonces, eso es lo chido, güey, ¿no? Obvio, claro. Entonces, gracias, papá, por estar en este video. Bueno, este collab. Un gusto volver a vernos. Aquí. Gracias por la hospedada, gracias por todo el cariño. Y nos vemos en la parte 3 de Maryland, ¿no? Ya está, de ahí una. Está. Si te quedaste hasta el final del video, déjame decirte que eres de los pocos que se ganó un besote. No un besito, güey. Pinche beso apasionado, con lengua y pues nasty, ¿no? También se podría decir en pocas palabras. Entonces, ven acá. Me encantas. Nos vemos en el siguiente video.